nada, no ganamos nada. Porque ellos venden los mismos productos que nosotros y eso quedamos en acuerdo, llegamos un acuerdo a años que ellos no podían vender esos productos. Y las compañías ya están, lo vamos sin ganar nada de repente, no ganamos ni un 20. Esto viene sucediendo hace harto tiempo ya, porque ustedes quieren en un mal lugar, hay que decirlo. Sí, esto sucede hace tiempo, hemos conversado con los comerciantes, pero no nos han hecho caso, hemos conversado buenas palabras. Y no han hecho caso, y en este momento mis compañeras me dijeron, nunca hagamos esto, hagamos esto. Yo no quería, una parte decía sí, no, sí, ya. Hasta que decimos sí. Este lugar no es complicado. Si ellos respetan los productos de nosotros, estaríamos bien trabajando. Esa es la petición de ustedes. Esa es la petición, que respeten lo que nosotros le han dicho. ¿Ustedes hablaron con ellos? ¿Qué le han dicho? Yo hablé con el presidente de la agrupación y me dijo que está cansado de hablar con ellos. Me dijo, si tienen que hacer algo, actúen ustedes. ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a tomar? Mire, en este momento no hemos pensado las medidas, porque tenemos que conversar con mi compañera. Y no, si lo escuchan ahora por esto, que no vendan más. Algunos se comprometieron no vender los productos. Hablamos con dos comerciantes. ¿Van a seguir en movimiento ustedes? Si ellos lo hacen, vamos a seguir moviendo. Con los comerciantes establecidos, a mí me preocupa que las palomitas no sean respetadas en su derecho. También me preocupa que los comerciantes sean respetados en su derecho en los acuerdos que tienen aquí, en este centro comercial, aquí en este lugar donde ellos por años han trabajado. Bueno, me han llamado dos palomitas que son personas que me conocen, son amigas, y como yo les tengo mucho cariño a las palomitas, obviamente que hice un alto en mis actividades y concurrí acá a ver cómo podemos cooperar. De tal manera me ofrecí yo de cómo mediar con los comerciantes establecidos para que se respeten esos acuerdos que hay de muchos años y respeten el trabajo de las palomitas. Ellas son dueñas de casa, son gente que sostiene un hogar, por lo tanto nosotros tenemos que colaborar con la gente más humilde de Melipilla y esa es mi obligación y por eso estoy aquí y le he pedido a los comerciantes que respeten eso y vamos a seguir trabajando. Yo voy a ser testigo de fiscalizar, voy a pedirle a la inspección municipal que venga a fiscalizar permanentemente para evitar que existan este tipo de conflictos. Y que las palomitas, en definitiva, mi objetivo es que sigan trabajando lo mejor posible, tranquila, y puedan llevar el sustento seguro a su casa.